Encontré en la fotografía la posibilidad de contar y expresar emociones y unir dos aspectos de mi vida que van en paralelo, que tienen que ver con los sentimientos y con mis pensamientos. Creo que las fotos que hice durante este año tienen que ver con miedos, tristezas, fragilidades y que pude ir poniéndolos en imágenes. Creo que podría decir que veo en la realidad otra realidad y que a través de las imágenes se lo puedo contar a otros. Para mí la fotografía es el medio que encuentro para registrar y transmitir imágenes que veo yo de la realidad, de lo cotidiano. Lo que me lleva a seguir sacando y sacando es que esta realidad, este cotidiano sea tan diverso. Lo que voy a mostrar en mi trabajo son imágenes que para mí, cuando las veo, me hacen sentir muy bien, me llevan al lugar en el cual las saqué y me hacen sentir sentimientos hermosos. Bueno, mi trabajo personal habla acerca del amor y la inclusión del espacio público. Trato de acercarme a las parejas y de entender ese espacio y ese momento que tienen, de hacer público lo íntimo. Mi trabajo se basa en las personas, decidí fotografiar gente, situaciones cotidianas, un poco de la ciudad y mostrar a través de estas fotos un poco de ironía, situaciones graciosas. Básicamente es eso, la verdad que me gustó interactuar con la gente ya que es algo que nunca había hecho y bueno, espero que les guste ya que a mí me divirtió mucho trabajar con estas fotos. Con mis fotos busqué mostrar libertades y encierros, pero terminé descubriendo un camino interior a seguir, donde hay aciertos y errores. La historia es el viaje, no hay ningún apuro por llegar. Para mí la fotografía es detener el tiempo en un instante y a través de las imágenes poder crear un espacio propio, un espacio íntimo, un lugar donde desenchufarse básicamente. En general mi trabajo es de imágenes simples, despojadas, que tratan de formas y objetos cotidianos que uno puede encontrar en cualquier parte. Porque para mí no es necesario irse demasiado lejos ni buscar cosas complejas para poder encontrarse con uno mismo.
Yo desde chico que fotografío, siempre hice fotografía de lo que se parecía correcto, lo que era políticamente correcto, lo que le gustaba ver a la gente o lo que quedaba lindo. Y bueno, a partir de, como todo llega en un momento, decidí empezar a mostrar lo que yo veo en realidad, empezar a mostrar eso. Y bueno, espero que eso es lo que van a ver en mis imágenes y espero que les guste. Bien, el motivo de mi serie es la sombra. La sombra como protagonista. La sombra, esa porción de la noche en el medio de la luz. La fotografía para mí es mi forma de vida y la forma de expresarme. Trato de que en el momento preciso quede amalgamado en la fotografía la técnica, el alma y el corazón. Es un trabajo difícil, lleva tiempo, es estar en la búsqueda. Ese es el trabajo del fotógrafo. Me gusta también lo que es la producción y la postproducción de la fotografía. Como dice Ansel Adams, la fotografía no se toma, sino que se hace. Bueno, elegí hacer fotos de música porque me encanta la fotografía y me encanta la música, y cuando traté de tocar la guitarra no salió. Entonces es la única manera que tengo de mostrar en este momento lo que representa la música para mí y la fotografía, las dos cosas. Espero que puedan escucharlas cuando las vean. El proyecto Panorama siempre surgió de esta inquietud de ver cómo era el paso de la bidimensión a la tridimensión. Esta cosa que parece casi como un teatro, como un chiste, una mentira, y ver cómo todas esas líneas que de repente que parecieran unirse después no se unen, y las que no se unen empiezan a parecer unirse. Desde esa inquietud empieza a surgir esta especie de cosido, entramado en la imagen donde cosas que parecen opuestas, en realidad empiezan a hermanarse.
Bueno, les presento mis fotos. Me dediqué a fotografiar tatuajes en mujeres. Me gustó la combinación que hacían los dos tipos de arte, el dibujo en el cuerpo y la fotografía en sí. Así que bueno, espero que lo disfruten. Yo descubrí la fotografía hace aproximadamente 3 años y medio. Para mí la fotografía es el gran amor de mi madurez, el gran amor con mayúsculas. ¿Qué es el amor? La respuesta está en el interior de cada uno. Me siento feliz cuando estoy con mi cámara, tomo fotos. Y es por eso que emprendí el camino del aprendizaje de la fotografía. Bueno, siempre me movilizó el universo de las imágenes, es por eso que estoy incursionando en la fotografía. Pero también soy un apasionado del cine. Y entonces, entre estas dos disciplinas artísticas, se me ocurrió tomar fotografías de películas del género bélico para así poder o intentar transmitir la crudeza de la guerra. Pienso que la fotografía, como todo acto de creación, conlleva enseñanza y fotografío para eso, para aprender. Fotografío también aquello que no comprendo y creo que tengo que aceptar. Fotografío para ver, de alguna manera. Empecé a fotografiar meses después que falleció mi papá y hace 2 años fotografío sitios. Que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictadura militar de nuestro país. Las fotos que van a ver son de La Perla, que es uno de los más grandes que funcionó en Argentina. Y su característica es que está inmerso en un paisaje maravilloso y eso lo hace aún más contradictorio. Creo que las fotografías son el presente de la ausencia y siento que estas fotografías y lo que trato de hacer con las fotografías es digerir este tema. Eso. Bueno, es complicado explicar algo que para mí es tan simple de lo que me genera hacer esto, ¿no? Yo trato de buscar la imagen que yo creo que debe ser retratada en ese momento de tal forma, de la mirada que yo estoy dándole eso, porque en realidad después cuando la vuelvo a ver, trato de que haga eso, ¿no? De que me llene el alma, de que los demás puedan entender un poco lo que yo estoy mirando en ese momento. Y así poder transmitir esa paz que me da fotografiar como lo hago. Y bueno, estas son unas de mis imágenes.
Mi trabajo personal está relacionado con lo testimonial. En las fotos de esta muestra es un trabajo sobre la memoria y la identidad. La memoria individual, la memoria colectiva, memoria, no identidad. Creo que hago fotografías porque intento transmitir algo y las fotos que hice este año fueron un poco eso, tratar de transmitir lo que uno siente en el momento de fotografiar y congelarlo en un instante. Entonces creo que mi primer propósito más que nada es que el espectador pueda sentir lo mismo que uno siente al momento de sacar una foto. Y ese es mi propósito y con eso me alcanza. Mi trabajo empezó a raíz de una curiosidad, caminar y ver estas casitas de las vírgenes en las esquinas. Y empecé a preguntarme por qué las hacían, por qué creían que el hacer estas casitas para mí le daba como una cuestión de protección. Y después me di cuenta que eran preguntas que yo no me iba a responder, que realmente lo que tenía que preguntarme era qué es lo que me llamaba a mí la atención de estas casitas. Creo que lo que me llama la atención es esa fe que tiene la gente de que esa pequeña estatuita los va a cuidar, de cierta manera. Va a cuidar su casa, que es lo que más quieren. Bueno, ese es un resumen de mi trabajo. Bueno, fotografío para ver, básicamente cuando veo una fotografía mía encuentro estados interiores que no puedo descubrir de otra forma. Revela mi interior, la fotografía, y también revela mi mirada personal sobre el mundo. Este trabajo que hice es un trabajo donde busco un lugar y bueno, eso estoy. Para mí la fotografía es despertarse y preparar los ojos para eso nuevo que aparece y preguntas. Mi trabajo surge de esas preguntas y básicamente de qué es el cuerpo, la naturaleza y la naturaleza del cuerpo. Y cuán cerca y cuán lejos estamos de lo que nos rodea.
Bueno, mi trabajo es arriba de los trenes, tomo fotos en los trenes, en los andenes, y la idea un poco es que se vea lo que es viajar en tren a diario, con las cosas malas y con las cosas buenas que puede tener, cuando hay mucha gente, el caos y, no sé, noches muy tranquilas. Me gusta sacar las fotos y que se vea el tren en movimiento, y captar un poco la esencia de la gente sin que note que yo estoy sacando fotos. Y bueno, este es el trabajo que me gusta hacer. La fotografía ocupa un lugar muy importante en mi vida y ocupó. Me gusta mucho fotografiar esquinas. Si bien no se ve la gente, pero se ve que han pasado por ahí. De hecho, fotografío ventanas. Me gusta mucho lo que es la fotografía al aire libre. Bueno, mi trabajo es sobre los centros culturales del Borda. Me pareció interesante lo que estos espacios le hacen sentir a los pacientes, de alguna manera liberarse a pesar del encierro. Bueno, mis fotos tratan sobre los árboles, me gusta sacarle mucho fotos a los árboles y lo que traté de reflejar es el contraste entre las luces y sombras, los cielos y las figuras que dejan en la ciudad.